Se ha terminado la espera, la fecha que estos equipos tenían marcada en el calendario. Se han estado preparando, el público ya está listo para recibirlos con locura, con la pasión del hincha. Pónganse sus camisetas de la suerte, siéntense en el lugar de siempre. Pasemos ya a la acción. La pregunta del millón o de los 2 millones, ¿cuál de los dos se impone? Señoras y señores, le agradecemos profundamente, nos acompaña en esta transmisión en directo desde Milán, desde San Siro. Sus comentaristas seremos Mario Kempes y quien les habla, Fernando Palomo. Qué lujo de partido nos trae hoy la Serie A. Les recomiendo que no se muevan del asiento porque esto va a estar intenso. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Formidable como define de cabeza! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Ahora, tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Teo Hernández. Ahí está Giroud. Ahí está Loftus-Cheek con el pase. Interviene Loftus-Cheek. Esta no la falla. ¡Qué buena tapada! Loftus-Cheek. Ha sido una delicatez la que metió Giroud. Cava. Para quedarse con el balón. Loftus-Cheek. Calabria. Loftus-Cheek. Cambia de posesión la pelota. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración, esto es importantísimo. Corta y va por dentro. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Ahí va a meter el córner. Saca la pelota para alejar el peligro. Buena forma de cortar el ataque. Loftus-Cheek. Si ricorda il gentile pubblico che la direzione dello stadio. Calabria. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Grazie. Olivier Giroud. Parece que la pelota quema, la han regalado. Teo Hernández. Y va a probar. Tapa el arquero y sigue el juego. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco.
¿Cómo se va a acordar este equipo de la jugada anterior que no pudieron marcar el segundo gol del partido? ¡Qué gran actuación del arquero! Era muy difícil llegar después de Sacchi al Milan, Mario. Fabio Capello lo consiguió y lo hizo además repitiendo muchos de los títulos que antes había logrado su predecesor. Fíjate, Fernando, que tuvo 58 partidos sin perder. Le llamaban el sargento. Una hazaña espectacular. Ganar el campeonato sin conocer la derrota. ¿Sabés cómo le llamaban? Lo invencible de Capello. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ahí está Loftus-Cheek con el pase. Olivier Giroud. ¡Ojo que gritamos acá! Interviene Loftus-Cheek. Buena acción defensiva. Calabria. Otra vez les está quedando el balón. Ismael Bennacer. Ahí está Teo Hernández. El centro. Mira pedazo de despeje que ha pegado. Increíble cómo resiste el rival. Ahí está Giroud. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Tuvo un buen desempeño durante la primera mitad, Mario. Me gustó su juego. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Se viene el segundo tiempo, ya está todo preparado aquí en San Siro, acomodándonos para el complemento del partido. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Le han prohibido pasar nomás. Davide Calabria. Gavia. Calabria. Balón de Pulisic. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahí está Giroud. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Es de Pulisic que la va a clavar. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Sigue con la pelota. ¡Ahí está otro gol! Y alegría del equipo que quedan dos arriba. Buen partido.
es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Y con esto la pizarra 2-0. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Esta es una entrada salvadora. Loftus-Cheek. Calabria. Balón de Pulisic. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Teo Hernández. Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Oliver Giroud. Barba intercepción del juego. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Gavia. Teo Hernández. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Unos cuantos minutos para que el partido se termine y los locales dando mucho para que la grada les aplauda. Tuvieron la pelota, manejaron mejor los tiempos. Las ideas para atacar, clarísimas. Han tenido un rendimiento general espectacular. ¿Qué más se puede pedir de esto? Gallo. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Recupera muy bien en su propia área. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Esa pelota se va por el costado y lateral. El técnico del Milan que decide hacer cambios. Bien defendido ese centro. Final, final del partido. Victoria de local. Para mí fue una victoria con dos goles de diferencia que marca lo que hubo entre ellos en la cancha. Rafael Leao demostrando todo lo que sobre él se habla. Una calidad brutal. Y te podría decir que él en lo personal lo ha hecho fenomenal, no nada que reprocharse.